Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un bolso con unas aplicaciones. En esta ocasión vamos a hacerlo con Frida. Mi nombre es Amparo, si te apetece, comenzamos juntas este proyecto. Mirad, yo he sacado mi Frida particular. Ya sabéis que me gusta hacer mis propios diseños y que intento coger prácticamente muy poquita cosa de la red. No me gusta coger nada de allí si puedo evitarlo. Por lo tanto, he dibujado esta Frida. Creo que está graciosa, está simpática. Y vamos a empezar por montar a este personaje. Mirad, el bolso, las medidas os las dejaré, pero igualmente, por pues, si queréis ir sabiendo. Ir teniendo información, os diré que tiene 70 centímetros de alto por 40 de ancho. Y le he marcado las cajas de leche. Le ponemos unos alfileres, más que nada para hacernos una idea. Bueno, pues digamos que. Si nos fuese hasta aquí lo que es el bolso, perdería también un poquito de margen de costura y yo creo que aquí estaría bien ubicada. Entonces, yo os comento que la vamos a poner a unos 9 centímetros. Desde la parte de la tela doble del doblez, la vamos a ubicar a 9 centímetros. Voy a poner aquí una marca, como luego con el calor se nos va todas las marcas de boli, la vamos a poner aquí. Y ahora a partir de aquí vamos a poner nuestra Frida. Vamos a buscar el centro del bolso, que habíamos dicho que son 40 centímetros. Vamos a buscarle 20. Este sería nuestro centro. Y esta es el centro de Frida. Por lo tanto, veis, aquí quedaría bastante bien, porque luego de aquí para arriba iría lo que es el asa del bolso y nos quedaría bastante bonito así. Bueno, pues entonces vamos a hacer primero a Frida. Bueno, pues vamos a empezar a ir pegando. Mirad, voy a empezar por este pequeñito que no lo quiero perder, que es el de la boca. ¿Veis? El labio pequeñito. Y vamos a ponerlo aquí. Procurad siempre cortar un poquito más pequeña la friselina que el trocito de tela, porque así evitáis que se os pegue en la tabla de planchar. Pues vamos a cogerlo. Y voy a ayudarme de un poquito de papel. Al menos para pegarlo al principio. ¿Veis? Y ya estaría. Ahora. Sobre este papel voy a dibujar la boca. Recordad, donde tiene puesto la marca, irá al revés, de esta forma. Ya tendríamos dibujada la boquita. Bueno, pues esto lo vamos a reservar y vamos a hacer lo mismo con todas las piezas.
Y ahora, mirad, yo tengo aquí el ojo y tengo una sombra. Le he puesto como es el párpado, ¿vale? Y esto se lo quiero pintar de negro. Entonces me voy a traer el trocito que tengo de negro y voy a cortar con una tijera muy finita. Voy a cortar este trocito. Como es muy delgado, yo voy a hacer una pequeña trampa. Veréis. Es que es prácticamente nada. ¿Veis? Es muy poquito. Entonces, como esto nos va a dar mucho problema para pintarlo, pues vamos a hacer al revés. Vamos a dibujar el contorno del ojo y lo adaptamos al blanco. Uno y este igual. ¿Veis? Y entonces, cuando lo tengamos, solamente vamos a necesitar recortar este trocito, pero lo vamos a hacer a la inversa. ¿Veis que es más sencillo? Ahora tenemos la cara y tenemos el cuerpo. Mirad, la cara la vamos a hacer aquí. Vamos a hacer lo mismo con esto. Y veis, os cabe perfectamente la cara. Así es que vamos a plancharla. Y así tendríamos para marcar la cara. Bien, pues ya tendríamos la carita. Nos quedaría el cuerpo para el cuerpo y la cara. Estoy utilizando Loneta y para el blanco de los ojos. El resto le estoy poniendo Popelín. ¿Veis? Y este es el cuerpo que va así. Vamos a dibujarlo. Bueno, pues vamos a recoger la plancha y vamos a empezar a recortar. Bueno, pues yo he empezado por la cara, porque es la que tiene más piezas pequeñas y con la que más cuidado debemos tener. Yo he puesto ya un ojo, una ceja y la boquita. Tengo mi boceto aquí preparado, que si queréis saber cómo lo he sacado, os dejaré un enlace justo arriba de este vídeo para que veáis cómo saco los bocetos para hacer mis aplicaciones. Bueno, pues mirad, aquí tengo ya el ojito. Lo único que tenemos que hacer es quitarle todos los papelitos que hay por la parte de atrás de nuestra aplicación. Lleva un papelito blanco. ¿Veis? Quitamos un papel y esta parte, que aunque no pega, sí que ahora con el calor se va a reactivar el pegamento, es lo que ponemos sobre el tejido. Bueno, voy a ponerle también esta pupila. Me ayudo de pinzas porque ya os comento que son piezas muy muy pequeñitas. Bueno, pues ahora voy a coger papel de horno, lo voy a poner
sobre la carita sin que se me mueva mucho y voy a planchar. Bueno, pues ya está todo pegadito. ¿Veis? Si no quitamos el papel de atrás, podemos trabajar tranquilamente las piezas sin que se nos pegue en ningún sitio. Ahora voy a coger el bolso, que ya le he hecho el dibujito. Mirad, vamos a empezar por la parte de abajo. Vamos a poner lo primero, lo que sería el busto. Quitamos este papel. A veces hay que ayudarse con una aguja porque suele quedar muy, muy pegadito. Y lo ponemos sobre el dibujo. Aplicamos calor. Calor seco, ¿eh? Y temperatura altita. ¿Veis? Esto ya ha quedado pegado. Ahora vamos a coger, voy a cortar aquí un trocito. Porque creo que es mucho. Ahora vamos a pegar la carita. Quitamos el papel. ¿Veis lo que os digo? A veces hace falta ayudarse de algo finito. Primero vamos a pegarle las orejas. Siempre se pega de dentro hacia afuera. Todo lo que vaya en la parte de atrás del dibujo es lo primero que se tiene que ir pegando. ¿Veis? Vamos ubicándolo en su sitio. Esta es de aquí y esta es de aquí. Y ahora ponemos la carita. Pegamos. Y ahora vamos a ponerle el pelo. Darle de aquí un poquito.
Y bueno, pues ya tendríamos a Frida. Ahora la vamos a dejar así. La vamos a dejar así hasta que hagamos el bolso y luego después ya la vamos a poner todos los complementos, pendientes, florecitas, maquillaje, vestido y todo lo demás. Pero para evitar que se nos estropee a la hora de manipular el bolso, primero vamos a hacer el bolso. Mirad, os voy a enseñar cómo hacer las asas de los bolsos para que queden duras y con mucho cuerpo. En esta ocasión vamos a necesitar 60 centímetros de ancho por 10 de alto y necesitaremos 60 de largo de entretela, pero solo la mitad, 5 centímetros. En esta ocasión estoy utilizando la entretela dura, la rígida. Mirad, cogemos la tela. Y ahora pasaremos un pespunte por aquí y otro por aquí. Uno por cada extremo, igual en las dos partes de las asas. Bueno, vamos a hacer un recuento de materiales. Mirad, para el cuerpo del bolso necesitamos 70 de alto por 40 de ancho. Los necesitamos doble. Y en esta parte de aquí le vamos a marcar las cajas de leche. Yo os dejaré también las medidas, el patrón. Será de 7 por 12. Y lo vamos a poner así y lo cortaremos. Bien, pues de tela exterior necesitamos 70 por 40 más entretela rígida. Vamos a entretelar todas las piezas para darle más fuerza. La misma medida vamos a necesitar de tela de forro, tela interior de forro. Y le vamos a marcar a la parte de arriba del bolso 2 centímetros. Vamos a hacerle como un dobladillo con la plancha, lo dejamos marcado tanto en la parte exterior como en la parte de forro. Y también en esta parte vamos a hacer la caja de leche. Vamos a necesitar las asas que ya las tenemos preparadas, que recuerdo que eran de 60 por 10. Lo haremos dos veces más la entretela rígida. Después haremos el bolsillo para la parte de dentro también, que es de 32 por 17. Lo marcaremos en la mitad y ahora vamos a pasar a máquina un pespunte. Lo vamos a coser por los tres lados y vamos a dejar un trocito sin coser para dar la vuelta. Y vamos a necesitar también dos trocitos de tela interior también entretelado con entretela rígida y dos trocitos de tela exterior de 40 por 8 y medio.
Esto lo haremos dos veces en tela exterior, dos veces en tela interior y cuatro veces en entretela rígida. Y esta es la parte donde vamos a ubicar las cremalleras. Como es una cosa que sé que os da bastante miedo y sois muy reacias a colocarlas, vamos a empezar por las cremalleras.